¿Qué no puedes pasar un día sin hacer? ¿Qué no puedo pasar un día sin hacer? Uy, definitivamente tomar café. Si tienes un ticket solo de ida a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? Italia. Si pudieras ser cualquier persona, ¿quién serías? ¿Quién sería? Creo que Werner Herzog o algún cineasta. Si pudieras cambiar algo de tu personalidad, ¿qué cambiarías? Mi mal humor. A veces soy muy malhumorada. ¿Eres transgresora o conservadora? Un poquito de las dos. Estoy ahí en una mezcla. Creo que vengo de tengo unos antecedentes muy conservadores, pero trato de transgredir y rebasar un poquito los límites. Mentiras blancas. ¿Depende o jamás? Mentiras blancas, sí. Definitivamente sí. ¿Una escena? Una escena. Bueno, una escena que tengo muy marcada es de la película que nosotros hicimos, que es Siguiente Round. Una escena de la familia de Pachín. Es un momento muy... que me gusta cómo lo logramos filmar y cómo se adentra en la situación familiar de este personaje. Y me resulta como muy, muy cercana y muy humana. ¿La mayor prueba de amor que entregas? Que vean mis proyectos antes de que salgan a la luz. ¿Prefieres playa o montaña? Montaña. ¿Una película con la que lloras? ¿Una película con la que llore? No sé, hay muchas. No sé, la última que recuerdo puede que ella sea de The Other Side de Minervini, es la única, la última que recuerdo. ¿Qué no podrías perdonar? ¿Qué me miente? Descaradamente. ¿Eres transgresor o conservador? No tengo idea, eso tiene que definirlo la gente. Política. Complicada. Felicidad. Importante. Poder. Necesario. Tentación. Diversión. Vida. Disfrutar. Fantasía. Imaginación. Yo soy Valeria Suárez Robelo, soy codirectora de Siguiente Round y los invito este 12 de octubre a conocer esta película, a reírse, a emocionarse con nosotros. Hola, yo soy Ernesto Gitux, codirector de Siguiente Round. Invito a toda la gente a seguirnos en @SiguienteRound para que conozcan cómo el box está cambiando vidas en uno de los barrios más conflictivos de Guayaquil y por ende del país.